El recuerdo no llena las ausencias. Estábamos viendo es un video que se llama El recuerdo no llena las ausencias. Es parte del material que ha elaborado el SUNCA, el Sindicato de la Construcción, para reflexionar y para impulsar la aprobación de una ley de responsabilidad en caso de accidentes laborales. Para hablar de esto estoy con el presidente del SUNCA, Óscar Andrade. Gracias por la visita, Óscar. ¿Apoya una pieza publicitaria, una iniciativa que está en el Parlamento? Bueno, en principio, buen día y gracias por la invitación. Yo creo que es parte de una larga tradición. El gremio de la construcción en particular siempre manifestó una preocupación central por el tema de las condiciones de trabajo y los accidentes de trabajo. Uh-huh. Y tiene una preocupación que es tratar de sacar el accidente de trabajo de las páginas policiales y colocar el accidente de trabajo en el terreno del derecho laboral y la negociación colectiva. Entonces, la primera pregunta es, ¿La acción humana, la construcción jurídica, la construcción cultural, tiene que ver con la tasa de accidentabilidad? Esto es indiscutible. O sea, hay países que tienen una diferencia unos con otros de tener una tasa 19 veces mayor, o visto de otra forma, 19 veces menor con respecto a la accidentabilidad. Un ejemplo de los países más avanzados. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay 19 veces menos accidentes que en Uruguay? Uruguay está a mitad de tabla, pero lo que digo es que hay países, unos con otros. A ver, hay trabajadores de la forestación de zonas de Europa que tienen una ropa de trabajo que es imposible que te cortes un miembro. O sea, vos colocás una sierra y no hay forma. O sea, para colocar de las experiencias más avanzadas a las experiencias más terribles. Una reflexión de las experiencias más terribles. En el último año en Qatar, en la construcción de los estadios van muertos más de 850 trabajadores de la construcción. Unos 500 de la India y algo más de 350 de Nepal. La mayoría de las muertes es por deshidratación. Jornadas de 14, 16 horas de trabajo, temperatura de 50 grados promedio y no hay agua. Eso está pasando hoy en medio. Es más, insólitamente construyendo estadios de última generación que van a tener un proceso de refrigeración para que cuando se juegue el partido de fútbol, el deportista esté a 20 grados de temperatura no más. Bueno, o sea, colocando extremos, ¿no? Del punto de vista de cuánto se puede avanzar o cuánto se puede retroceder en el desprecio de las condiciones de trabajo. Nosotros ahí hemos unido dos cosas. El reclamo del dolor, porque la primera circunstancia es difícilmente se puede avanzar si no se construye una sensibilidad acerca del drama de la accidentabilidad laboral, colocarlo arriba de la mesa. Uh-huh. Pero además de la propuesta, que requiere un conjunto de iniciativas, que siempre en general se reconstruyen en los momentos más terribles. Voy a poner un ejemplo. El primer Congreso de Salud y Seguridad en la Industria de la Construcción fue del año 87, apenas salida a pocos años de la dictadura, y en el año 90 tuvimos la primera reglamentación de salud y seguridad, donde ahí colocábamos el derecho al agua caliente para bañarse. Voy a poner algunos ejemplos de dónde partimos, ¿no? En el año 95, a esta altura del año, en el 95, en un mes y medio de trabajo, teníamos 8 trabajadores muertos en accidentes de trabajo. En una industria que tenía la mitad de los trabajadores que tiene hoy. Uh-huh. Para colocar cuáles eran las condiciones, porque si no, caemos muy simplistamente en que la acción para transformar condiciones de trabajo es inútil. Uh-huh. Y bueno, no, claro que no es inútil. Bueno, zapatos de seguridad en las obras eran solo obligatorios para el carpintero y el herrero en su momento. Hubo que dar una larga batalla para tener implementos para de seguridad. Este es el primer año que va a haber ropa de trabajo obligatoria en la construcción a partir de abril, para colocar ejemplos de lo que cuesta avanzar en materia de salud y seguridad, porque la ley es importante, pero es una parte de la estrategia del sindicato. Uh-huh. A ver, otra parte. Perdóname, hay un dato más del costo también, ¿no? Uh-huh. En los últimos 20 años costó 180 vidas, ¿no? Sí, terrible. 180, ¿no? Estamos hablando, es mucha gente. Sí, en Uruguay tenemos más de 1.000 trabajadores accidentados por semana en todas las ramas de actividad, solamente con los que están registrados en el Banco de Seguro. Que ahí entra todo, desde el accidente grave que cuesta grave, la vida hasta el accidente más leve, evidentemente no entra el que es rechazado, pero hay accidentes que no entran. Yo voy a poner un ejemplo, hoy tenemos un compañero en el CTI Acosta que cayó haciendo una changa, no estaba registrado a la Seguridad Social el viernes, y está en condición muy delicada. Esto para el Banco de Seguros no es un accidente, porque no estaba registrado, dado que no terminó en el hospital público. No son pocos los accidentes, en el medio rural la mayoría, que terminan en el hospital público porque no tienen los trabajadores registro de acción social. Entonces la cifra de 50.000 accidentes es el mínimo de accidentes, ¿no? O sea, hay especialistas en materia de salud laboral, Walter Miglónico es uno de ellos, asesor de la
del Departamento de Salud Laboral del PCBT, que estima que el doble de los accidentes registrados son los que realmente ocurren. Lo mismo con los accidentes mortales. Hay muchos accidentes mortales que por no estar registrados en la forestación, en el medio rural, también en la construcción, sobre todo en zonas de interior, terminan no formando parte de estos datos. Pero hemos decidido primero colocar la información que es oficial, que no tiene forma de ser rebatible. 50.000 accidentes por año ha sido el promedio de los últimos 6, 7 años. Más de 600 trabajadores quedan con discapacidad permanente. Porque el accidente mortal es lo que tiene más notoriedad. Sobre todo el de la construcción, ¿no? Porque, a ver, el año pasado murieron más de 50 trabajadores. Es una cuestión de estrategia de la construcción también, porque hacer un paro automático a la mañana siguiente, eso genera... Inmovilizar y que no pase desapercibido. Es claro que es el único gremio de la construcción del mundo que estamos orgullosos de hacerlo, aparte. O sea, porque tenemos derecho a luchar por... Es más, cuando empezamos con esto, en una industria que tenía la mitad de los trabajadores que tiene hoy, teníamos promedio de 20 accidentes mortales al año, el doble de lo que tenemos hoy, en una industria que tenía la mitad. Por todo esto es que se están impulsando esta ley que busca establecer responsabilidad penal para los empresarios en caso que no den todas las condiciones de seguridad acordes para el trabajador. La Cámara de Diputados aprobó esta ley que luego pasó al Senado. En Diputados, la ley establece, lo que aprobó Diputados, dice que el empleador que no adoptara los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación de forma que ponga en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Esto en el Senado quieren introducirle algunos cambios. Según tengo entendido, buscan decir que el que ejerza en su nombre, o sea, buscan separar un poquitito y que no sea automática esa responsabilidad. Sí. Incluso hay algunos senadores, Nino Boa, Rafael Michelini y Enrique Rubio, dijeron que como había llegado Diputados, ellos no la pensaban votar. ¿Cómo ven ustedes ese cambio que se busca establecer? No, primero dos cosas, que la ley es un proceso de más de 3 años. Nosotros en realidad la iniciativa de una ley, de una figura penal, repito, nosotros tenemos una estrategia que es integral. De hecho vamos a una modificación del decreto que en la próxima semana o en la otra estará vigente en la industria de la construcción, que establece otras medidas en materia de fiscalización, seguridad, educación, prevención, condiciones de trabajo. Increíblemente recién ahora vamos a tener la condición de tener protector solar trabajadores que están a la intemperie en verano. Un ejemplo de ponernos en línea con lo que el Ministerio de Salud Pública establece desde el punto de vista de la protección de las condiciones de trabajo. Ustedes trabajan en las horas que está prohibido, que está prohibido estar en la plaza. Pero... Que implica también una enorme contradicción desde el punto de vista de construir políticas sanitarias que tengan que ver con la condición del trabajador ahí, porque creo que el esfuerzo principal del gremio ha sido lograr poner esto arriba de la mesa como un tema. Primero colocarlo como un tema, pero para no irme y colocar una respuesta. Primero, lo que dice el proyecto de ley es clarísimo y es un proceso de un largo acuerdo, en la que participaron los 50 diputados de Frente Amplio durante más de 3 años, participó el Poder Ejecutivo, participó el Movimiento Sindical y participaron muchísimos asesores jurídicos, de memoria. Orrico, que es legislador y además es penalista, Nicolielo, asesor jurídico del Ministerio de Trabajo, Pablo Chargoña, presentando informes constitucionales, López Goldaracena, Héctor Sapiray por el PCNT, Casalá. Un lote de asesores jurídicos participaron en la construcción del proyecto, que además tuvo que tener acuerdo político. Fue un proceso muy trabajoso en la que tres patas, el Poder Ejecutivo, el Movimiento Sindical y los legisladores, la mayoría del Frente Amplio que asumía el compromiso colocado en la campaña por Mujica en un encuentro programático en septiembre del 2009, llegamos a abordar la ley. La ley se vota por consenso al principio en la bancada, o sea, no hubo diputado que asumiera la votación de la ley por disciplina partidaria. Se vota por consenso en la bancada, se vota por consenso en la Cámara y se vota por unanimidad un saludo a la ley por la mesa política del Frente Amplio. Digo para encontrarnos con cuál fue el proceso político de la ley. Lo que dice la ley es claro, tienen que pasar dos cosas. Una, incumplimientos de la normativa, o sea, un hecho concreto, incumplir la normativa, en lo que me establece la normativa obligación legal. Ahora en julio se cumplen 100 años de la primera ley de accidentes de trabajo, muy resistida como esta, que establece el gobierno Valle Ordóñez desde el punto de vista de establecer a la empresa como deudor responsable de la salud y la seguridad, también en momentos de hechos muy dramáticos, y otra que no es cualquier incumplimiento. Es el incumplimiento que coloque en grave riesgo concreto. Esto es, según todos los informes jurídicos, alta probabilidad de perder la vida. O sea, no es un incumplimiento menor, no es no otorgué los guantes para la descarga de ladrillos, que está mal no otorgar los guantes. Es un incumplimiento de tal magnitud, por ejemplo, tengo un andamio inhabilitado porque está podrido, y igual, por el apuro, coloqué trabajadores a trabajar en andamio podrido. La pregunta es, ¿está bien que eso sea delito? ¿Está bien que generar una práctica tan irresponsable que coloque
en alto riesgo la vida de los trabajadores. Está bien que sea delito. Comparemos con otros delitos. Si el empresario comete una falta no de salud y seguridad, sino tributaria, y en vez de aportar 100 pesos a la DGI, aporta 99, es delito y puede ir preso. Es más grave aportar 99 en vez de 100 que a la DGI, que poner a trabajadores a trabajar en un andamio podrido. Yo creo que no. Es más grave, la mosqueta es evidente que nadie está a favor, ¿no? Pero es más grave la mosqueta que poner en grave riesgo concreto. Y repito, no estamos hablando de un riesgo eventual, sino altamente probable y que tiene que tener un nexo con el incumplimiento laboral. Para poner un ejemplo que es muy claro, en los últimos 10 años de las caídas en altura en la construcción, cerca de un tercio es en centros de trabajo en el que no había cinto de seguridad. O sea, no había. O sea, no hay posibilidad, como pasa a este compañero que ahora está internado. ¿No pueden en ese momento agarrar y decir, bueno, yo no te trabajo? Sí, está bien, claro. Uno puede decir, es un hecho individual, como la mujer puede decir, no permitas que te acosen, ¿no? Ahora, porque la mujer puede decir, no permitas que te acosen, no hay que colocar que el acoso es delito, ¿no? A ver, o como uno puede decir, yo no trabajo fuera de la seguridad social, no trabajo en negro. Ahora, si la empresa te va de aportes, ¿no es delito la evasión de aportes? Porque en ese razonamiento, uno puede decir, no trabajo por menos del laudo que establece la ley. Entonces, ¿no es ilegal pagar menos del laudo que establece la ley? No trabajo las horas extras sencillas. Ah, si me pagan las horas sencillas. A ver, está claro que nosotros entendemos el trabajo como una relación social. Te voy a poner un ejemplo. El año pasado muere en Julio César y Rivera un compañero que era su primer día de trabajo. Y es obvio que se podía haber negado. Podría haber dicho, no, si no hay puntales, yo sin estivar este muro de contención no me voy a poner a picarlo, ¿viste? Porque tengo que estivarlo, armar el andamio, cortar la vigueta y picarlo desde arriba. No hay forma en ese sistema de trabajo que arriesgue la vida del compañero. Ahora, sin puntales y sin andamio, picado desde abajo, corría el riesgo que lo aplastara. Bueno, era el primer día de trabajo, sí, murió aplastado. Para algunos legisladores tendría que establecerse responsabilidad en el trabajador por haber trabajado y arriesgado su vida, y si hubiera sobrevivido, capaz que iba preso. Pero claro, creo que entienden muy poco de trabajo. Yo no creo que ningún trabajador, a ver, los que estaban siendo fumigados ahora y chupaban tóxicos, que la denuncia surge porque una maestra de escuela rural denuncia que también fumigaban a los niños de la escuela, claro, no puede decir, pero el trabajador, ¿por qué no se niega a trabajar? O estos nepalenses o de la India, ¿por qué mueren deshidratados? Son tan... Bueno, parece que es hablar desde un costado que no ubica las condiciones de relación social en el trabajo, donde hay una relación de dependencia que es evidente, ¿no? Y la necesidad de trabajo. Oscar, se nos voló el tiempo, te agradezco esta puesta a punto, digamos, de en qué está la situación y conocer más, por lo menos para nosotros y para mí particularmente, conocer un poco más a fondo cuál es la lógica de una sola referencia chiquita. Sí, dale. La ley para nosotros no tiene como objetivo aumentar la población carcelaria. Tiene como objetivo establecer esta práctica es delito para que esa práctica no ocurra. Por lo tanto, tiene como objetivo descender la cantidad de accidentes. Lo coercitivo y no lo... Y no hay cámaras empresariales, yo puedo dejar un material, que sí. Ya anuncian que de aprobarse la ley tendrían que profundizar las políticas de salud y seguridad. Que anuncian, ¿eh? Miren, los asesores dicen, bueno, mirá, viene la ley, ojalá lo anunciaran por el hecho de que no mueran trabajadores y no para no tener responsabilidad. Pero dicen, cautelas a adoptar, textual. Tenemos que tener más política de prevención, más técnico prevencionista, más educación, más, en términos de que viene la ley. Cámaras empresariales estamos hablando, ¿no? Entonces, el objetivo es ese, es decir, no puede trabajarse de cualquier manera y salir gratis. No puede. Para generar una condición, como pasó en España y en Perú, que se aprobó una ley similar, que descendieron los accidentes de trabajo, porque lo duro no es la propaganda. Dicen, ¿qué propaganda tan dura? No, lo duro. A mí me tocó la semana pasada avisarle a la madre y a la mujer de Gonzalo que el compañero no volvía. Eso es lo duro, más que la propaganda. Indudable. Y si esto se aprueba y genera beneficio para las condiciones de trabajo de todos, bienvenido sea. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausita y seguimos con la mañana. Nos queda un toquecito más.